es conocido que el cabello es el vestido de, del cuerpo. En concreto el cabello tiene una función y es la de sujetar térmicamente el frío o el calor como acondicionador, pero también de toda la vida ha preocupado mucho el del punto de vista estético y social el cabello. Hoy vamos a hablar de las enfermedades que se producen en el cabello, lo que se llaman alopecias, las caídas. Vamos a hablar con una gran profesional conocedora de, de esta patología en concreto. Vamos a hablar con Doña Victoria eh, Zamorano Triviño. Es eh, cirujana Capilar del Instituto Médico Mediestético, es licenciada en Medicina Estética y además es profesora de la Universidad Juan Carlos I. Hoy vamos a hablar con ella de este tema, de las alopecias, las distintas posibilidades de tratamiento y prevención. Hoy he seleccionado una serie de noticias que pueden ser interesantes, como venimos haciendo habitualmente en este programa. Comenzamos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó la fortificación de la harina de maíz con ácido fólico. La aprobación permite a los fabricantes añadir voluntariamente hasta 0,7 miligramos de ácido fólico por cada 500 gramos de harina para masa de maíz en concordancia con otros niveles de ciertos cereales enriquecidos. El ácido fólico es una vitamina B cuyo consumo para las mujeres embarazadas puede ayudar a prevenir defectos del tubo neural, como malformaciones congénitas que afectan al cerebro, la columna vertebral y la médula. La harina de maíz es un elemento básico en la alimentación de muchos países americanos. El consumo creciente de este ácido fólico en la harina ha sido útil para reducir la incidencia de defectos congénitos. En el tubo neural, en la población en general, vinculan la aspirina en dosis bajas con una mejor supervivencia al cáncer. Las personas con cánceres de colon, mama o próstata podrían tener más posibilidades de sobrevivir si toman aspirina en dosis bajas, según sugiere una nueva revisión de las investigaciones. Se realizaron sobre 47 estudios anteriores, encontrando que el promedio de los pacientes de cáncer de colon que tomaban aspirina diaria tenían alrededor de la cuarta parte menos de probabilidades de morir en comparación con aquellos que no la tomaban. Las tasas de mortalidad por los cánceres de próstata y mama también tendieron a ser más bajas entre los usuarios de aspirina. Estos resultados fueron publicados el 20 de abril de 2016. Hay evidencias firmes de que la aspirina en dosis bajas, unos 81 miligramos, puede ayudar a prevenir ciertos tipos de cáncer y en particular el cáncer de colon, pero también la aspirina tiene sus contraindicaciones con algunos tratamientos para el cáncer. Parece ser que la acción de las aspirinas como antiagregante plaquetario inhibe la acción maligna de las plaquetas activadas. <laughs> El cuerpo humano tiene una serie de estructuras. Estas estructuras que lo componen tienen cada una una función. Eh, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de, del cabello, que es el vestido, el vestido de nuestras cabezas, pues eh, tiene una función natural de protección en cuanto al frío y al calor, es como una especie de aislante que nos ayuda a mantener el bienestar y la salud también, que interfiere en su, su función, en sus dos funciones, tanto la psicológica como la funcional. Hoy vamos a hablar de las alopecias, en concreto, vamos a ver de esas caídas del pelo, con una gran profesional y conocedora de este tema. Se trata de la doctora Doña Victoria Zamorano Triviño. Es médico especialista en medicina estética y tricología. Es cirujano capilar del Centro Médico Mediestetic y profesora de la Universidad del Rey Juan Carlos de Madrid. Hoy vamos a hablar con ella de estos temas, de las alopecias, de los distintos padecimientos, cuándo es más frecuente, qué posibilidades tiene de tratamiento y qué problemas o qué, qué beneficios puede tener realizar algunos tratamientos quizás desconocidos por parte de, de nuestros pacientes. Eh, ¿Me permite usted que la tutee, doña Victoria? Claro que sí. Muchas gracias por venir. Eh, había solicitado tus servicios, pero nunca había estado contigo hablando de para que me enseñara a saber qué soluciones podemos dar a estos pacientes. Sabemos que es, la mayoría son hombres los que más sufren de este padecimiento, parece que tiene un problema hormonal, lo vamos a conocer hoy contigo en concreto. ¿Y qué es eso que llamamos alopecia? Bueno, la alopecia es la falta o ausencia de cabello total o parcial, definitiva o reversible en zonas donde normalmente hay pelo. Eh, podemos decir que la alopecia es también lo que llamamos comúnmente la calvicie. Eh, aunque no son sinónimos exactamente desde el punto de vista médico, ya que la calvicie se refiere más a la alopecia androgenética, a la alopecia que suelen sufrir los hombres, pues en, el, en la vida diaria solemos utilizarlos indistintamente mm-hmm eh... ¿Cuáles son realmente las causas? Porque yo creo que, que hay múltiples causas de estas alopecias. Prácticamente la más conocida es la del hombre, quien dice que, que en la especie humana el hombre es el que pierde cabello, pero también pierde la mujer. ¿Cuáles son, suelen ser sus causas más frecuentes? Sí, bueno, las causas de la alopecia son, son múltiples, son muy variadas. E incluso en, el, en un mismo paciente puede haber causas multifactoriales. Y no solo sufre alopecia el hombre, también muchas mujeres sufren alopecia y también jóvenes e incluso hay algunas alopecias congénitas en niños. Eh, pero bueno, para, para hablar un poco de generalidades, podemos decir que la, las causas pueden estar relacionadas a diferentes factores. Uno de los factores es el sexo. El hombre suele sufrir más alopecia que las mujeres. La edad, a medida que vamos cumpliendo, cumpliendo años, es más frecuente la pérdida del, del pelo. El estrés tan común en nuestra vida cotidiana también es un factor que hoy en día tomamos muy en cuenta en las alopecias. Hay alopecias que tienen un componente patológico, infecciones, infecciones fúngicas, infecciones... De diferentes tipos. También, como dije, hay alopecias congénitas, uh -huh. hay enfermedades autoinmunes que también producen alopecia. Y, y bueno, y medicamentos también, tenemos las alopecias producidas después de tratamientos o durante tratamientos oncológicos, que son alopecias reversibles, pero que producen una calvicie importante. E incluso en momentos fisiológicos de la vida de la mujer, después de los partos, también podemos tener efluvios telogénicos, pérdidas de pelo. Importantes que pueden llegar a producir alopecia. O sea que las causas son muy variadas. Eso estoy viendo, que, que hay muchísimos motivos por los cuales se puede tener alopecia. En general, el criterio general sabes que es ese, que es en los hombres y que es genética y que tiene una difícil solución. Esa es la, la cosa, el conocimiento del el panorama normal de, de, de esas alopecias. Cada una de ellas de estas que está diciendo, lógicamente, tendrá su tratamiento con relación a la causa, al factor que influye sobre ella. De eso vamos a hablar cuando hablemos de los determinados tratamientos, de determinadas posi posibilidades de resolver estos problemas. Eh, como norma general. Yo creo que hasta ahora al que más le ha preocupado es al hombre. Eso es una cosa que parece ser que cuando viene esto, parece que has llegado al final de la vida, destroza tu físico y destroza tu futuro y tu interior y exterior porque no dejas de sufrirlo. Parece que afecta más a los hombres que a las mujeres o no es así. Sí, bueno, la alopecia afecta más a los hombres porque la alopecia más común es la alopecia androgenética, que es una alopecia hormonal con un factor genético que en la cual el hombre tiene una gran predisposición. Eh, de hecho, eh, el 50% de los hombres mayores de 50 años van a, a sufrir de, de alopecia. Y claro, a los hombres les, les preocupa, les preocupa. Y de hecho, en un estudio que se hizo recientemente en España, se determinó que 7 de cada 10 hombres que sufren alopecia eh, consideran que esto les disminuye su atractivo físico. En la mitad de ellos piensan que los hace ver mayores y más viejos, y a un porcentaje alto también les afecta algo en su autoestima. Entonces sí es un tema que les preocupa. Sin embargo, en ese mismo estudio se pudo ver que en España eh, los hombres se cuidan, se cuidan el cabello, pero acuden poco a los servicios médicos para solucionar realmente el problema de alopecia. Sin embargo, las mujeres, para nosotras, eh, la pérdida del pelo suele ser mucho más importante desde el punto de vista estético Estética. y, claro, y afectivo y psicológico. Y aunque la alopecia androgenética es más común en los hombres, las mujeres cuando por alguna razón tienen pérdida del pelo acuden mucho más a, a la consulta médica a buscar soluciones médicas. Uh -huh. eh, ¿Se pueden resolver todos los tipos de alopecias de, de caída del pelo? Sí, bueno, siempre para todo hay una solución. Eh, los problemas pueden tener soluciones más sencillas o más complejas, pero siempre, siempre hay una solución. Yo siempre digo que, como en todos los problemas médicos, la prevención es muy importante. Si nosotros preveemos la caída del cabello, acudimos al médico con tiempo y, y podemos buscar cuál es la causa, podemos darle una solución más, más temprana. Hay tratamientos médicos que se pueden realizar para evitar la caída del pelo o para retrasar la caída del pelo. Cuando ya no podemos darle solución y ya tenemos una alopecia instaurada o el paciente llega tarde a la consulta médica, pues también tenemos soluciones ya un poco más complejas, eh, como puede ser el trasplante de pelo, pero también es una solución, o sea que siempre vamos a tener soluciones. Eh, está muy bien que dejemos todas las puertas abiertas, todas las posibilidades a resolver ese problemilla, ese problemilla que es el puramente estético. Porque quiero decir que, aunque existen, como muy bien has dicho, padecimientos clínicos serios y severos que pueden llevar a una pérdida del pelo, eh, en concreto estos que pueden tener solución, como muy bien has dicho, por unos caminos o por otros, intentarlo cuando menos con medicación. Pero tú, gran conocedora de las situaciones quirúrgicas, que hablaremos de estos. De, de este ...este tema en, en concreto, seguiremos eh, viendo, viéndonos para determinar... ...qué es lo más aconsejable para hacer, eh, está muy bien que dejes... ...la puerta abierta a todo tipo de posibilidades, para que la autoestima... ...siga adelante, porque si no es malo, es malo. Eh, hay una cuestión, hay un tema... Muy conocido, muy con, con, con mucha controversia, de, de, de realmente si, si se puede realizar un tratamiento u otro. Y hay unas pócimas milagrosas, de esas que se anuncian, que hacen pensar que son pócimas que, que todo lo resuelven. ¿Realmente eh, existen productos milagrosos? Bueno, como, como todo problema, cuando nos, preocupa, cuando nos preocupa un problema, pues los seres humanos tendemos a buscar soluciones milagrosas y soluciones rápidas. Y, y bueno, no va a ser de menos con la alopecia, que además es un problema que ha tenido el hombre a través de su historia. Yo siempre digo que en, en la Edad Media, si vemos las películas en el cine, podemos ver incluso el, al típico señor que va en la carreta vendiendo la, la pócima crece pelo. O sea, que este es un tema, un tema muy antiguo. A, alrededor de todo esto pues existe también un comercio importante que a veces vende algunos productos que no son los, los más adecuados recientemente tuvimos, no sé si supiste, el champú para caballo. sí, que se utilizaba para caballo. y gran cantidad de pacientes iban a comprar este champú. Este eh, bueno, realmente el champú lo que tiene es biotina, que es una vitamina que es cierto que es muy importante para la pérdida del, del pelo y para la salud capilar. Pero, por otro lado, también es cierto que el cuero cabelludo no permite que esta vitamina penetre hasta donde debe llegar para ayudar en la salud capilar, además de tener una cantidad de productos que no son adecuados para, para el cabello humano. Y, y bueno, entonces hubo cierta controversia al respecto, pero bueno, mucha gente acudió al tratamiento pensando buscar una solución milagrosa. Nosotros, por ejemplo, si tenemos soluciones médicas con, con, con la misma biotina, podemos darla por vía oral cuando un paciente tiene un déficit de esta vitamina o podemos pincharla directamente en el cuero cabelludo mediante procedimientos uh -huh. como son la mesoterapia y entonces sí hacemos que la vitamina llegue a donde tiene que llegar. O sea que tratamientos milagrosos como tal no hay. Lo que sí hay son tratamientos médicos y científicos que han sido probados y comprobados y que sí hacen que hoy en día podamos tener mejoras en la salud capilar. Eh, entonces, ¿realmente el, la alopecia es un problema eh, médico o estético en concreto? Bueno, la alopecia es un problema médico con una consecuencia estética. Eh, realmente es un problema médico porque, como vimos, hay innumerables patologías que pueden hacer que haya una pérdida importante del pelo. Incluso algunas pueden ser el reflejo de alguna enfermedad sistémica y de fondo que, que deberíamos de, de tratar. Aparte de eso, la alopecia, como bien decías antes, también puede dar consecuencias psicológicas, consecuencias en la salud mental de la persona o de la autoestima, que también deben llevar un tratamiento médico. O sea que indudablemente es un tratamiento médico, pero con una consecuencia estética importante que también podemos solucionar. Pues muy bien. Eh, el tratamiento de estas, este tipo de padecimientos, que hemos empezado por decir que a veces es muy difícil de controlar, eh, ¿Es multidisciplinario? Es decir, ¿toman distintas disciplinas medidas para resolver este problema? Sí, claro. Eh, teniendo en consideración que la alopecia puede tener diferentes orígenes, como dije al principio, eh, que puede tener incluso un origen infeccioso, eh, puede tener origen ginecológico, como puede ocurrir en el ovario poliquístico, un origen hormonal pues claro que debemos trabajar en conjunto de forma multidisciplinaria. Yo creo que la mejor forma de trabajar en todas las áreas de la medicina es de forma multidisciplinaria. Entonces, con el apoyo de compañeros de otras especialidades, podemos realmente resolver mucho mejor el problema. Y la alopecia también es un, un asunto médico multidisciplinar. Sí, yo creo que desde, desde muy hace ya tiempo he empezado las sesiones clínicas para determinados casos clínicos con las distintas especialidades con las distintas disciplinas que tomaban su actitud y así yo creo que en el conjunto se sacaba mm, He muchísimo He mejor He tratamiento en todos los sentidos. Uh -huh. Quiero decir, el anatomopatólogo de su opinión, el, el bioquímico de su opinión, el, todos. Y esto hace, por supuesto, mejorar los tratamientos en general. Yo estoy de acuerdo en que sean tratamientos combinados de distintas especialidades en todos los padecimientos en, lo en general, porque puede haber alguna cosa que tú no seas capaz. De de captar uh -huh. y alguien te abre la ventana para que te entre una nueva orientación. Y eso siempre es interesante, ¿eh? uh -huh. el escuchar a, al otro para que crear una conversación sobre uh -huh. el este tema. Eh, en el caso mmm, que tienes cuando ya te presentas eh, con el problema de la alopecia, en concreto de la caída del pelo, eh, ¿a quién debes de dirigirte en concreto? ¿A qué especialista debes de ir? En concreto en primer lugar. Bueno, estamos lo, los especialistas en cabello, en pelo, que somos los tricólogos. Y, y bueno, los tricólogos somos médicos de otras áreas también especializados en pelo. Pueden ser dermatólogos, médicos estéticos, cirujanos que están especializados en el área del pelo, o sea que son lo, lo, el área más especializada. Sin embargo, ante un problema capilar, creo que se puede recur acudir o recurrir incluso al médico de familia en primera instancia. Mm a un médico de confianza que por lo menos nos guíe en los primeros pasos del diagnóstico para saber de qué se trata y, y si hay... Si hay algún, algún algo que pueda él tratar o que debe derivarlo a otro a otro especialista. O sea, creéis conveniente, yo siempre he sido franco uh -huh. defensor de la medicina prim de primaria, vamos, de uh -huh. la medicina, el primer contacto, tu médico de cabecera. Médico de con, cabecera? ¿no? Uh -huh. En esta cuestión eh, creo que me estoy totalmente de acuerdo que ante cualquier duda debe ser el primer contacto. Pero en este uh -huh. caso, tú como especialista, ¿crees conveniente que la primera consulta se le realice a su médico de cabecera para que él determine dónde debe de dirigirse o por lo menos a sospechar de dónde puede venir el padecimiento porque como hemos dicho es una enfermedad ¿eh? con lo cual eh, en España contamos con verdaderos profesionales sobre el área de la tricología. Por supuesto, claro. Bueno, no me refiero, por supuesto, no me refiero a ti. Quiero decir, en general, en España existe sí, no, suficientes por especialistas. Sí, tendemos muchas veces a pensar que, que en otros países tienen más desarrollo en algunas especialidades, incluso en esta que nos, que, de la que estamos hablando hoy y, y en el área de trasplante capilar hay muchas personas que acuden a otros países, a Turquía y otros lugares donde se ofrecen las cirugías buscando un tratamiento. Pues resulta que en España hay, es el primer país europeo que tiene eh, formación formal en, en medicina en escuelas públicas o en universidades públicas para médicos que se especialicen en el área de tricología y trasplante capilar. Y así tenemos la Universidad de Alcalá, que tiene un máster en tricología, y también la Universidad Rey Juan Carlos, que tiene también un experto en trasplante capilar y de las cuales yo soy docente. Uh -huh. eh... La alopecia androgenica está asociada siempre casi siempre a la genética y es frecuente que se transmita de padres a hijos, es decir, que hay una función de transmisión genética para su producción. En el caso de antecedentes familiares se puede intentar adoptar algún tipo de medidas preventivas en qué sentido se puede realizar. Sí, claro que sí. Eh, la alopecia androgenética es un tipo de alopecia que tiene un componente hormonal, pero que también tiene un componente genético y hereditario. El primero que, que se dio cuenta de, de que tenía un componente hormonal fue precisamente Hipócrates. Él, me imagino que preocupado por su propia calvicie, empezó a investigar en el tema y se dio cuenta de que los eunucos no perdían el pelo. Entonces, él fue el, que, el primero que nos dio una pista de que había un componente hormonal que producía esa alopecia en los hombres. De ahí en adelante, pues se ha ido, se ha ido investigando y ya hoy en día sabemos que, que, que tiene este componente hormonal y los medicamentos y tratamientos adecuados van en esa, en esa área. Existen tratamientos médicos para prevenir esa pérdida de pelo cuando la alopecia empieza sobre todo en jóvenes, porque cada vez más vemos más jóvenes que, van, que pierden el, el pelo. O sea, la edad de la alopecia androgenética se está adelanta, adelantando, probablemente porque hay otros factores como el estrés que también nos influyen. Y, y tenemos tratamientos médicos que podemos realizar antes de llegar a un trasplante quirúrgico o tratamientos médicos que también son que se deben hacer simultáneamente con el, con el tratamiento quirúrgico como son el minoxidil la, el finasteride o sea tratamientos que llevan mucho tiempo en el mercado y que han sido realmente comprobadas su eficacia así que sí sí podemos sí podemos tratarlo eh, eh, Victoria en tu tierra en Canarias eh, hace muy buen clima y muy poco estrés eh, tenéis fama de ser muy tranquilos hay mucha alopecia. <laughs> bueno, sí, creo que creo que como, como, en, todo, como en todos los lugares. Pero, pero sí es verdad que, que el estrés es, está, está relacionado con la pérdida de pelo y, y hábitos saludables, no solo, no solo tener una vida más tranquila, sino también una buena alimentación. Son muy importantes para evitar la, la caída del cabello y para que tengamos una pérdida de pelo, por lo menos mucho más tardía, y un pelo más saludable. Muy bien, Victoria. Mira, los médicos, cuando nos leamos a hablar, lógicamente se nos pasa el tiempo rápido. Nos ha quedado por ver los distintos tratamientos que tú eres gran conocedora y creo que pueden tener un gran interés para el público. Si te parece, nos vemos el próximo día y hablamos de los tratamientos de las alopecias. Estaré encantada. Pues muchas gracias por venir, Victoria. Y y hasta el próximo día. A ti. Gracias.